La economía de Castilla y León ha crecido un 2,6% durante el primer trimestre del año, una décima más que el trimestre anterior, según la contabilidad regional que ha presentado la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo. Y la tendencia que reflejan estos indicadores muestra que la economía castellano y leonesa ha crecido dos décimas superior a lo que ha crecido España, según el avance que publicó el pasado 30 de abril, y en el entorno europeo se registran unos crecimientos inferiores a los de Castilla y León y España. Los sectores industrial, construcción y servicios anotan un mayor crecimiento, mientras que el primario ha registrado un descenso por el decrecimiento de la producción agrícola y la desaceleración de la producción ganadera. En cuanto a la demanda, aumenta la aportación de la demanda interna y, sin embargo, el sector exterior decrece, unos datos que se manifiestan en el empleo. El empleo crece un 1,2%. El trimestre anterior creció un 2,8%. Hay un mayor incremento del empleo en el sector servicios, un menor aumento en el sector primario y descensos en el empleo de la industria y de la construcción. Todo esto se traduce en 11.601 puestos de trabajo más que en el mismo trimestre del 2018, es decir, en el primer trimestre también del 2018. A pesar de estos indicadores positivos, Pilar del Olmo ha advertido de un proceso de desaceleración que podría producirse en toda Europa, en España y en Castilla y León, según datos internos que maneja el Ejecutivo Autonómico.